Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro muy especial acerca de los fantasmas y que buena parte de la generación de los 70 y 80 conocemos e hiciera que nos acercásemos a todo lo que es el mundo paranormal. Todo sobre los fantasmas. Como siempre, antes de enseñaros el libro, os haré una breve reseña de lo que es un fantasma para que vayamos haciendo boca antes de enseñaros esta joya. Sin más, comencemos. Fantasmas, entes, espíritus, aparecidos. Para muchos, folclore, superstición o leyendas de un tiempo pasado contado por los más mayores. Para otros, una realidad latente, sobre todo para los que conviven o pueden interactuar con ellos. El término fantasma viene del griego fantasma, que significa aparecido o aparición. En el folclore de todo el mundo son supuestos espíritus o almas errantes o en pena de seres muertos o seres del plano espiritual que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, principalmente en lugares con los cuales presentan un vínculo, como los que frecuentaba en vida o en asociación con sus personas cercanas, en el caso de las almas de los fallecidos. Aunque estas inquietantes entidades se conocen desde el principio de los tiempos, sí es cierto que son muchas las leyendas o relatos con los que se conocen a los fantasmas. Vamos a ver algunas de ellas más significativas de Madrid. Corría el año 1353. Unos ladrones penetraron durante la noche en la madrileña iglesia de San Ginés, en la calle del Arenal. Con gran sigilo se apoderaron de los valiosos objetos litúrgicos, cálices, crucifijos, candelabros, y los fueron introduciendo en un saco. Ya se iban a marchar cuando un anciano que se quedaba allí por las noches a rezar les paró los pies. ¡Alto ahí! ¡Devuelvan los objetos robados! A lo que los ladrones le contestaron: ¡Quítese de en medio, viejo! Esto no os lo lleváis si no es por encima de mi cadáver. Los ladrones, viendo que aquel anciano les podía delatar, lo llevaron a rastras ante el altar de la Virgen y allí, con la ayuda de un hacha, le cortaron la cabeza. Aquel robo sacrílego, agravado por el crimen, conmocionó a los vecinos del Madrid medieval. El rey, Pedro I el Cruel, ordenó la búsqueda y captura de los culpables. Pero tras semanas de pesquisas, estos no aparecían. Finalmente, el fiero monarca designó como culpables a un grupo de infieles que fueron decapitados y sus cuerpos arrojados a un barranco. La leyenda generada por este suceso real nos dice que desde el siglo XIV un fantasma sin cabeza se aparece a los paseantes en las noches oscuras y brumosas. Dicen que los fantasmas se aparecen mientras no se esclarece el motivo de su muerte o mientras no se castiga al culpable. Son muchos de los madrileños que aseguran haber visto a lo largo de los años al fantasma sin cabeza deambulando por la iglesia de San Ginés. Además de esta misteriosa y aterrorizante historia,
el precioso templo tiene una gran historia, ya que allí mismo fue bautizado Lope de Vega y se casó el noble Quevedo. En su cripta, bajo los cimientos de la iglesia, reposan madrileños de renombre, entre los que destaca el fundador de la popular cadena comercial, El Corte Inglés. Junto a todo esto, la iglesia de San Ginés era muy conocida porque en una de sus capillas tenía un cocodrilo disecado procedente de las tierras de la colonización de América. La leyenda cuenta que un aposentador se encomendó a la Virgen de los Remedios y una rama cayó sobre el carnero. La estación de metro de Tirso de Molina tiene una tenebrosa fama que comenzó cuando se construyó a principios del siglo XX. Durante las obras, los obreros encontraron en el subsuelo esqueletos y restos humanos. En la zona se había levantado el convento de la Merced, que ya estaba derruido en esa época. Los huesos pertenecían a los monjes que residieron y murieron en el convento. Los obreros no supieron qué hacer con el hallazgo y decidieron enterrar los huesos bajo las losetas de los andenes. Se cuenta que desde entonces, aunque en los túneles no se vea su luz, cuando el sol se esconde, el viajero que espera en el andén puede escuchar los lamentos de los clérigos, cuyas almas están condenadas a bajar por la estación hasta que se dé a sus restos una mejor y digna sepultura. Cuentan también que de vez en cuando se pueden ver a los espectros de los monjes deambulando por la estación. Hay quien dice que no son humanos todos los viajeros que suben al tren de Tirso de Molina y que se conoce a los que no son de este mundo, porque algunos de los que suben ya no están en el vagón cuando éste llega a la siguiente estación. No es la única estación con espectros. A la que durante muchos años fue Estación Fantasma de Chamberí, hoy reconvertida en museo, se le atribuye el fantasma de una niña nacida de amores ilícitos, cuya alma vaga sin descanso. Hay más espectros que recorren Madrid por las noches. Por ejemplo, los ejecutados de la Plaza Mayor durante los siglos XVI y XVII. Las almas en pena del Palacio de Cañete, la enterrada viva en el convento de Santo Domingo o el Cerro Garavita, por ser conocido como el lugar donde las almas de los muertos madrileños se reúnen por la noche para viajar con la madrugada hacia el más allá. Tantas leyendas tiene Madrid, tantos fantasmas, que prácticamente es imposible no encontrarse con alguno cuando se pasea por sus calles, sobre todo por la noche. Y ahora, veamos el libro de esta semana. El libro de esta semana es una reedición de Diablo Ediciones, siendo el original de la editorial Plesa SM. Al contrario que el original, este es de tapa dura y consta de 31 páginas. Y si la memoria no me falla, es el tercer libro de una colección que desconozco si se han reeditado, que son Monstruos, OVNIs y este último, Fantasmas. Si consigo ver si se ha hecho una reedición de los mismos, os lo haré saber. Al abrirlo, y si alguno de vosotros lo habéis visto en el pasado, es exactamente igual. Cuenta la leyenda de Tom Cooley, describe lo que es un fenómeno poltergeist. Habla del submarino V-65 que subí un vídeo hace unos días y que os dejaré el enlace al final del vídeo y, como no,
las fotos de fantasmas que tanto nos inquietaron cuando éramos niños. Sin duda os recomiendo este libro, al menos para volver a esa niñez, para algunos ya un poco olvidada, y recordar buenos tiempos. Sin más, acabo el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comenta y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os veo en un próximo vídeo de la noche de los libros y, como no, el sábado, si el tiempo no lo impide, en la noche de